Us dono la benvinguda en nom de la UGT de Catalunya a aquesta jornada en la qual volem fer un recordatori dels 100 anys de la consecució de la jornada laboral de 8 hores, que va ser fruit, entre altres coses, de la mobilització de la vaga coneguda com la vaga de la Canadenca. Em fa especial il·lusió perquè, com comentava abans amb un dels ponents, jo sóc de Lleida i les terres de Lleida estan molt lligades a la canadiense, com és coneguda encara avui en dia a casa nostra, sobretot al territori, a les comarques dels Pallars i de la Noguera, amb els diferents pantans i les diferents preses que ens vam fer. De fet, a Lleida ciutat tenim un parc natural que es crea a partir de la construcció d'unes comportes per desviar l'aigua a través del canal de Serós cap a les Garrigues. Bé, fet aquesta referència a la meva ciutat, passaré seguidament ja a presentar a les persones que ens acompanyen. Com deia abans, avui commemorem la consecució de la jornada laboral de les 8 hores. És una de les grans fites del moviment obrer de començaments del segle XX i és una reivindicació de la UGT ja del segle XIX, des de la seva fundació. També aprofito per recordar que som actualment el segon sindicat en actiu més antic del món. Aquesta reivindicació i, per tant, la consecució d'aquesta jornada laboral forma part del nostre patrimoni i del de tota la classe treballadora. Espanya és un dels primers estats d'Europa on s'aconsegueix i, com tota conquesta social i laboral, és fruit de la mobilització. Res al llarg dels anys se'ns ha donat de manera gratuïta i crec que convé que avui ho recordem. Per situar-nos en el context històric en què es va produir aquest fet, parlar-nos, per tant, del passat, ens acompanya el senyor Josep Brunet, que és enginyer tècnic industrial, és fundador i patró de la Fundació Ferrer i Guàrdia, investigador i expert en història dels moviments socials. Ell s'ha dedicat professionalment a l'ensenyament, ha treballat com a professor d'ensenyament secundari i, entre altres ocupacions, va ser gerent de l'escola Massana. Però la seva dedicació fonamental està en la conservació i actualització de la Biblioteca Pública Arús, que es va fundar l'any 1885 perquè esdevingués una biblioteca per a la instrucció del poble treballador i es va tancar, com tantes altres coses, l'any 1939. De tota manera, el seu fons ha arribat als nostres dies gairebé intacte. L'any 1967 es va reobrir i avui és un centre de recerca especialitzada en moviments socials contemporanis. Actualment, Brunet és militant de la UGT de Catalunya i als anys 80 va formar part de la Comissió de Conflictes del sindicat, actualment Comissió de Garanties. El seu avi va participar en la vaga de la Canadenca a Tremp. Per tant, ell és trempolí d'origen. I sense cap més referència, li passo la paraula. Bon dia. S'ha dit que el meu avi va estar a la Canadenca, no el meu avi, sinó el meu avi, el meu pare, el meu tiet, tota la família, que són de Camarasa, precisament, sobretot els més grans, van estar vinculats en aquella vaga i més tard ho van pagar en presó, quan va acabar la guerra. Bé, anem a veure. Avui és dia 3 d'abril, i ja han passat les celebracions dels centenaris de la vaga de la Canadenca i del míting de la CNT a la plaça de Toros a les Arenes, on el dirigent anarquista Salvador Seguí, personatge important en la vaga de la Canadenca, ell ja en 1916 pretenia crear una unitat d'acció entre la CNT i la UGT. En la vaga de la Canadenca era el secretari general de la CNT. Va ser alliberat perquè participés en el míting de la plaça de Toros de les Arenes i el 10 de març, molt a prop d'aquí, de 1923, molt a prop d'aquí, al carrer Cadena, cantonada Sant Rafael, era assassinat per un pistoler d'un tret al cap. Ell, com Àngel Pestaña, significaven un sindicalisme amb el que es podia arribar a acords. Ell aconsegueix acabar
la ja esmentada vaga, si bé ho aconsegueix a mitges. De tots és sabuts que, com a finals del segle, als finals de gener de 1919, l'empresa denominada La Canadenca va procedir a l'acomiadament d'un grup d'oficinistes per negar-se a acceptar a ser fixos a l'empresa a canvi de rebaixar el seu sou, i els seus companys es van declarar en vaga, i l'empresa regida pel senyor Heinemann va intentar arribar a acords amb els vaguistes, però no va ser possible. L'atur afectava el subministrament elèctric de Barcelona, el seu cinturó industrial, i els empresaris van exigir al govern central, precedit pel comte de Romanones, la protecció. Va intervenir l'exèrcit, la policia, es va empresonar milers de treballadors. La vaga es va estendre com a pólvora, primer a la resta de les dependències de La Canadenca i més tard als ferrocarrils, comerços, les centrals hidroelèctriques del Pallars, que pertanyien a l'empresa filial Riegos i Fuerzas de l'Ebro, i els matons de la patronal, ni els sometents van poder aturar aquella situació. És important que sàpiga que va ser l'UGT que, a través de Largo Caballero, va amenaçar el govern amb la vaga general a tot Espanya. Això va espantar el senyor Romanones, que va cridar el governador civil de Barcelona a l'ordre perquè posés pau, que era un enginyer que es deia Montañés, que va tenir molt a veure també amb la Canadenca, donat que va ser el que va introduir el senyor Pearson a constituir aquesta empresa. Bé, la intervenció de Largo Caballero va sortir el seu efecte. El govern, la patronal, van haver d'admetre els obrers acomiadats, alliberar els detinguts i es va regularitzar el treball dels menors i els destajos. I alguna cosa més que tornem més endavant. Anem a retrocedir en el temps, ara. El 13 de maig de 1890, 5 obrers de la Conca del Nervión són acomiadats per la seva significació en l'organització del 1 de maig de 1890. Es demana la seva readmissió, però aquesta és denegada. 500 treballadors inicien la vaga, el mateix dia a la tarda són 3.000 obrers que secunden la vaga. I el dia següent, 8.000 miners sota el crit «Abajo los cuarteles, fuera las tiendas obligatorias, viva la Unión Minera, mueran los burgueses, viva los trabajadores, viva nuestra bandera». Òbviament, era una bandera roja. Els socialistes d'Euskadi redacten i publiquen les reivindicacions dels vaguistes. Jornada laboral de 10 hores, supressió dels estajos, supressió de les casernes i cantines on els obrers i miners són obligats a comprar els seus vivers i viure. I readmissió dels acomiadats. Amb això, els socialistes es converteixen en conductors de la vaga. El socialista Facundo Pérez Agua és empresonat. Hem de tenir en compte que en aquella època la UGT i el PSOE era pràcticament era el mateix, ningú els diferenciava. Bé, davant de l'immobilisme, el govern envia a l'exèrcit el comandament del general Loma. Aquest va a les mines a conèixer en persona la situació i es queda impressionat de les condicions dels miners, el que porta a pronunciar la famosa frase «Ni un paralbergue de cerdos servien», els barracons, vull dir. Després de diverses reunions, el general Loma va donar la raó als miners i va forçar la patronal, sota l'amenaça de retirar l'exèrcit, a signar un acord. Portant també com l'exèrcit, que sembla que mai es posa al costat dels treballadors, en aquell cas ho va fer. Es diu el pacte de Loma, pel qual els patrons es comprometien a millorar les condicions de vida, supressió de les cantines i els barracons, i estableix les hores efectives de treball en 10. És la primera vegada que s'estableix una jornada de 10 hores i estem aprofitant el dia que avui, ja ho veurem, que s'aconsegueix a les 8. Primer va ser aquest avançament per a les 8 hores. També vull recordar que aquest fet, Julián Zugazagoitia, que era un militant d'UGT i del PSOE, en l'any 22 va dir que este triunfo conseguido por los mineros en 1890 ha venido siendo la piedra angular en que descansó y continúa descansando todo el edificio de esta organización. Julián Zugazagoitia va ser fusellat l'any 40 i va ser entregat per la Gestapo en companyia de Lluís Companys.
Ell va ser el director del diari El Socialista. Des de la fundació de la Unió General de Treballadors es va mantenir la reivindicació de les 8 hores de treball que formen part de les 8 hores de treball, 8 hores de descans, 8 hores d'oci. I aquí ja seria amb la frase del principi i alguna cosa més. La vaga de la canadenca, convocada i duta a terme per la CNT, i l'amenaça de l'UGT de convocar vaga general va portar el govern del comte de Romanones a signar tal dia com avui, però fa 100 anys, el decret de la jornada de 8 hores, portant dies més tard a la dimissió del mateix Romanones. Les conseqüències d'aquestes 8 hores són de tot conegudes. Les patronals no van encaixar gens bé els pactes assolits. Els dirigents sindicals, així com els sindicalistes, es van defensar dels atemptats permanents dels pistolers. Les empreses van forçar el tancament patronal, o sigui, lockout, portant a la ruïna i misèria de la classe treballadora. Barcelona recuperava el nom de Rosa de Foc. I això es va mantenir fins que el general Primo de Rivera declara estat de sitio a Barcelona i la cosa es calma, per això passen uns quants anys. El nivell d'armament, diguem, dels treballadors també i dels altres, com a curiositat, molts sindicalistes es van fer amb una pistola de la fàbrica Ibarrés Star, model 1919, calibre 765 mil·límetres. Donada que aquesta pistola estava feta per subministrar al govern francès en plena guerra mundial i van arribar tard. I va ser tant la seva popularitat que va acabar dient-se la sindicalista. O sigui, podíem dir que tot treballador implicat en aquella època portava una pistola sindicalista. Inclús en el míting de les Arenes, el propi Seguí, el que tenia por és que algú dels que estaven allà li caigués un tiro, perquè la gent hi anava armada tothom. També vull citar que després de la mort del fundador i principal accionista, l'enginyer nord-americà Frederick Starr Pearson, fundador en 1911 el holding Barcelona Traction Light and Power, integra el grup d'empreses Riegos i Fuerzas del Ebro, Barcelonesa d'Electricitat, Energia Elèctrica de Catalunya, Tramvies i Ferrocarrils de Catalunya i es crea una autèntica multinacional, un imperi econòmic, i estem parlant doncs, del 1911-1912. Aquest senyor va morir el 1915 a bord del creuer Lusitania, en un viatge de Nova York a Londres. Va ser torpedinat per un submarí alemany. La mort de Pearson i la vaga de la canadenca va anar molt bé a dues persones. El director de la mateixa, el senyor Heinemann, i un conegut ja d'aquí, un tal Francesc Cambó, que tothom coneix. Perquè gràcies a la vaga les accions van baixar i les van poder comprar ells i fer-se amb l'empresa. Després va tenir aquesta empresa, la canadenca, doncs moltes més accions, tal fins que va arribar a convertir-se en la FECSA i bueno, la FECSA sabeu com ha acabat també. Puc afirmar perquè el senyor Pearson aquest, degut que la meva família tots estaven vinculats a la canadenca i sempre ho havien dit, si no hagués mort, la vaga de la canadenca no s'hagués fet. I potser si no s'hagués fet la vaga de la canadenca i el PSOE, l'UGT, va forçar amb les 8 hores, a mi encara no teníem les 8 hores. De fet, també vull dir que les 8 hores famoses no es van aplicar, encara que el decret estava signat. I penso que avui dia tampoc s'aplica gaire. Però va situar Espanya el primer país d'Europa que aprovava les 8 hores, els pocs dies va ser França, i molt abans la Unió Soviètica les havien aprovat, però no consideraven en aquell moment com a Europa. Pues, dit això, poca cosa més tinc a afegir a aquesta història, sinó felicitar-nos de que tenim les 8 hores i que algun dia potser ens faran cas i que hi podrem ja tirar amb una reducció. De fet, l'administració pública ja està aplicant les 37 hores i mitja, també en alguns llocs doncs, estan a 35 hores en períodes concrets, o sigui, ja serien les 7 hores. O sigui que l'evolució va endavant, però el compliment normalment no.
Moltes gràcies per la vostra atenció i per la meva part, si algú vol preguntar, pot preguntar. Bé, moltes gràcies, senyor Brunet. Després de sentir la part de la història que fa referència als orígens d'aquesta jornada laboral de les 8 hores, com es va aconseguir, parlarem ara de la situació actual i la visió de futur. I això ho farà la Carmen Castro. És un plaer comptar avui amb la seva participació en aquesta jornada. Ella ens parlarà de la situació actual i la seva visió de futur, cap a on anem, en tema de jornada, de conciliació, etc. M'ha demanat que la presenti com a orgullosa del seu mestissatge cultural gallec i valencià. És doctora cum laude en economia, amb una clara dimensió social, que s'ha anat desenvolupant partint d'un compromís explícit amb el desenvolupament socioeconòmic, des del principi d'igualtat d'oportunitats. És especialista en polítiques europees de gènere. És experta en economia feminista i actualment assessora la càtedra d'Economia Feminista de la Universitat de València. La veritat és que li he hagut de demanar que del seu extensíssim currículum em digués allò que volia que destaqués. I de tots els premis i reconeixements que se li han atorgat al llarg dels anys, en destacaré dos. El primer, l'any 2014, l'Institut Europeu per a la Igualtat de Gènere la selecciona com a dona inspiradora de la igualtat de gènere a Europa. I el més recent, que és acabat de sortir del forn, crec que m'ha dit que fa 15 dies aproximadament, és un premi del Parlament Valencià, les Corts de les Dones, que premia la trajectòria professional i l'activisme en drets humans. I sense res més a dir, per part meva, li passo la paraula a la Carmen. Bueno, muchas gracias. Hola, buenos días a todas las personas que estáis aquí. Veis que acabo de cambiar el registro. Puedo entender catalán, pero no tengo la fluidez suficiente para poder aventurarme, ¿no?, a intentar comunicar algo en catalán. Así que me paso al castellano, necesariamente. Muchísimas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un gustazo estar aquí compartiendo este rato de la mañana y más todavía por el motivo, ¿no?, por el centenario de, que estáis celebrando después de haber escuchado a mi compañero, al compañero de mesa, ¿no?, pues esta sabiduría acumulada. Estoy intentando reorganizarme las cosas, esperad. Vale. Yo tengo que deciros que nunca me he caracterizado por ser una chica muy obediente, ya de pequeña tampoco, entonces a veces me proponen temas para hablar y yo luego readapto de lo que me apetece hablar y no quiere decir que vaya a cambiar mucho, pero igual no es exactamente sobre la situación actual de los mercados de trabajo de lo que os hablo, ¿no? Igual vamos por otro lado, pero hablaremos de que algunos aspectos sobre situación actual y perspectivas de futuro seguro que se me ocurren, ¿no? ¿Qué tal? Pero bueno, quiero decir que si esperáis una intervención en la línea de análisis de mercado de trabajo actual, ¿no?, y un poco tal, pues no, eso no es mi intervención. Ya veremos cómo sale, porque apenas traigo piezas, elementos y luego las cosas van ocurriendo. Por ejemplo, me acaba de decir nuestra querida compañera que tan generosamente me ha presentado que, que me enviaba una petición de que mencionase o que explicase un poquito qué es esto de la economía feminista, así que me olvido de los papeles y empezamos por ahí, ¿no?, si os parece. Bueno, cuando hablamos de economía feminista, de lo que estamos hablando es de cambiar el lugar de la mirada en cuanto al análisis económico y a la organización socioeconómica de la sociedad y de los entornos de trabajo remunerado y de trabajo no remunerado. Cuando cambiamos ese lugar de la mirada y lo hacemos desde una perspectiva feminista, entendiendo el feminismo como una teoría crítica de pensamiento y de acción política, que pone en primer término una dimensión ética, ¿no?, de el planteamiento de para qué nos dotamos de recursos y de un sistema de organización socioeconómica para la vida y que además coloca en el centro de lo que debería ser
el leitmotiv de por qué creamos instituciones y desarrollamos instrumentos de actuación política, pues lo que coloca en el centro es pues para vivir vidas que merezcan la pena ser vividas y, por lo tanto, para hacer emerger los cuidados a la vida como una necesidad social que deberíamos asumir de una manera con responsabilidad colectiva y socialmente, ¿vale? Partiendo de ese marco, la economía feminista está desarrollando propuestas críticas desde el ámbito teórico, académico y de acción política desde la década de los 70 del siglo pasado, ahora ya podemos decir esto del siglo pasado, y hay pues un ramillete bien florido de diferentes tipos de propuestas e intervenciones que son diversas y plurales, pues como lo es el movimiento feminista en general, ¿vale? Y como lo es cualquier tipo de movimiento social o teoría de acción sindical, ¿no? ¿Vale? Por intentar sintetizar, yo diría que hay como tres ejes de acción que definen lo que hacemos y lo que planteamos. La primera es, el primer eje de acción tiene que ver con una crítica a la raíz del planteamiento de la economía ortodoxa, que fundamentalmente nos concibe a las personas casi que como champiñones, en el sentido de que brotamos cual champiñón de la tierra y brotamos ya en un estado de adultez, ya educadas, con las necesidades fisiológicas resueltas, vestidas, calzadas y con plena disponibilidad para incorporarnos al trabajo, al sector productivo, en los diferentes quehaceres de manera remunerada. Sabemos que esto es un mito, esto no ocurre en la vida cotidiana, ¿verdad? Nadie de quienes estamos aquí puede decir que ha salido cual champiñón de la tierra, sino que el ciclo de vida, pues es el ciclo de vida que sabemos, ya las personas nacemos, crecemos, nos van ocurriendo cosas a lo largo de nuestro ciclo vital y luego, pues, morimos también, ¿vale? Y entonces, en todo este proceso de ciclo de vida, no siempre estamos disponibles ni para el mercado de trabajo ni para atender las necesidades de un sector productivo. Entonces, primera línea de intervención desde la economía feminista tiene que ver con esa crítica a la economía ortodoxa que ha desarrollado un sistema de pensamiento y de organización socioeconómica basándose a través de la extracción o políticas extractivas de los recursos naturales, de la extracción de los la capacidad productiva de las personas adultas y de la extracción de del tiempo y la capacidad reproductiva de las mujeres. Y que ha desarrollado un sistema capitalista fundamentalmente que se ha nutrido partiendo de la base de la gran cantidad de trabajo y tiempo que realizan las mujeres de manera no remunerada para que el mito del champiñón que está disponible para los mercados de trabajo, pueda funcionar. Bueno, esa es como la crítica general, ¿vale? El órdago a la mayor, ¿vale? El siguiente eje de actuación desde la economía feminista tiene que ver, consecuentemente, si hacemos una crítica a la economía ortodoxa, la siguiente cuestión es hacer ver, es decir, identificar y dar visibilidad a los sesgos que existe y a las brechas que el sistema ortodoxo, la economía ortodoxa, no quiere ver, ¿vale? Pues, por ejemplo, la contabilización de la cantidad, lo que supone el trabajo no remunerado que se realiza en los hogares y en los ámbitos sociocomunitarios y lo que supone para el desarrollo de la vida y para el desarrollo de los sectores productivos, pues, por ejemplo, las brechas de género que existen en todos los ámbitos sociales, en fin, ¿no? Los diferentes indicadores y brechas que nos hablan de que el sistema tal cual está organizado no funciona de manera igual para todas las personas y que, si pensamos el conjunto de la población, en que el 52% son mujeres y el 48% son hombres, pues no solo el sistema no funciona igual para todas las personas, sino que además hay un sesgo de género que se condensa en una infravaloración de los tiempos y trabajos que aportan las mujeres al funcionamiento de la vida y de la economía en su conjunto. El tercer eje de acción, o sea, primero criticamos, hacemos emerger lo que no se ve, lo que no permite el sistema ortodoxo que se vea, y el tercer eje de acción es generamos propuestas y alternativas para organizar la vida y el sistema socioeconómico de otra manera, más conciliador con las necesidades de los ciclos de vida y más conciliador con con el hecho de que las personas no somos ni champiñones ni robots y, por lo tanto, pasamos por situaciones de vulnerabilidad y de fragilidad y necesitamos poner en equilibrio las diferentes dimensiones de nuestras vidas, no solo el tiempo que dedicamos de manera remunerada al trabajo productivo. Bueno, esa, digamos que es, así en líneas generales, esto de qué va lo de la economía feminista. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ese lugar,
Y es el lugar de aplicar la perspectiva feminista como una teoría crítica cuando hablamos de qué es lo que pasa en este sistema socioeconómico, cómo hemos hecho el reparto de tiempos, trabajo y riqueza. Pues claro, lo primero que vemos es que reparto existe, lo que pasa es que el criterio es un criterio como muy desigual y además está atravesado por factores pues como el factor de género, el factor racial y el factor territorial, ¿no? Fundamentalmente. Pensando en el factor de género que atraviesa a estos criterios de desigualdad, veríamos cómo distribuimos los tiempos con respecto a los tipos de trabajo. ¿Hay alguien ahí? Gracias. Bueno, entonces, claro, porque el tiempo, podríamos pensar, el tiempo es una unidad de medida como muy igualitaria porque todo el mundo tiene días de 24 horas. ¡Ja! Eso es lo que nos creemos. Los días tienen 24 horas, pero el tiempo es un factor de desigualdad precisamente porque lo que se mide no es el tiempo en sí, sino las posibilidades de uso y el coste de oportunidad de realizar determinados usos del tiempo con respecto a otros, ¿vale? Entonces, si pensamos, por ejemplo, en qué es lo que ocurre con el trabajo remunerado y no remunerado, ¿vale? Porque cuando hablamos de la organización de los tiempos de trabajo, hay que hablar de la parte de trabajo que está remunerada y que ocurre en los mercados oficialmente reconocidos, sea a través de la economía informal o sea a través de la economía oficial, ¿vale? Oficialmente reconocida, y la parte del trabajo no remunerado que no ocurre en los mercados, sino que ocurre dentro de los hogares y en los entornos sociocomunitarios, ¿vale? Fundamentalmente. Bueno, pues si vemos cuál es el reparto de estos tiempos de trabajo, veríamos que existe una brecha de género que se observa claramente, esto es lo que está mostrando esta gráfica, en el sentido de que actuamos como una pirámide inversa, ¿no? O como una imagen, ¿cómo se diría? Inversa y reversa, ¿no? Directa y reversa. Bueno, a la inversa, ¿no? Funcionalmente. Es decir, en color azul la gráfica nos muestra cuál es el tiempo que dedican las mujeres a el trabajo, sea el trabajo remunerado o el trabajo no remunerado, y en color, que esto era lo que me daba aquí, espera. aquí está, vale. En color azul, el tiempo que dedican las mujeres al trabajo, en este caso, trabajo remunerado, y en color gris, el tiempo que dedican los hombres a, en este caso, trabajo remunerado. Y en este otro, el tiempo que dedican las mujeres al trabajo no remunerado y el tiempo que dedican los hombres al trabajo no remunerado. Es decir, la primera, digamos que la primera moraleja de este tipo de gráficas es que el trabajo se reparte en función del sexo. Existe una división genérica de la sociedad y existe una división sexual del trabajo, por el que el trabajo no remunerado fundamentalmente es realizado por las mujeres, mientras que el trabajo remunerado fundamentalmente es realizado por los hombres, ¿vale? Esa es como la primera lección. Además, esa brecha que existe en general se acrecienta cuando incorporamos un elemento maravilloso que muchas personas tenemos la oportunidad de disfrutar en la vida y es cuando tenemos criaturas, ¿no? Es decir, cuando tenemos hijos e hijas. Y entonces, lo que ocurre es que en cuanto al trabajo remunerado, la diferencia entre no tener criaturas o sí tener hijos o hijas provoca que los hombres dediquen en general mayor tiempo al trabajo remunerado, mientras que las mujeres salgan de los trabajos remunerados para dedicarse al cuidado y a la crianza. Y en el caso del trabajo no remunerado ocurre la situación inversa. Las mujeres aumentan el tiempo dedicado al trabajo no remunerado ante la presencia de criaturas y los hombres, ¿no?, aumentan, pero mucho más poquito. Vale. Este tipo de sesgos, ¿no?, y de desequilibrios, que igual en un sindicato como este, que estáis celebrando el centenario de la jornada de 8 horas, alguien dirá, ¿y por qué nos cuenta esto si lo que estamos hablando es qué vamos a hacer con la jornada laboral? Porque este reparto desigual de los tiempos de trabajo, incorporando el remunerado y el no remunerado, es la base fundamental de las desigualdades con las que se enfrenta la mayor parte de las mujeres a la hora de acceder a los mercados de trabajo. Y ninguna propuesta de reorganización de tiempos de trabajo y de valorar qué tipo de propuestas podemos hacer con respecto a la jornada laboral y las perspectivas futuras del trabajo-empleo y del trabajo-no-empleo se puede hacer si no tenemos en cuenta esto, básicamente, ¿vale? Por ello. Bueno,
Este gráfico, que sepáis que no lo hemos hecho las feministas, que somos sospechosas de tirar para casa. Este gráfico lo ha hecho la OCDE, que ya sabéis que es una institución internacional, nada sospecha de ser feminista, ¿verdad? Esto lo sabéis, ¿no? ¿Qué tal? Vale. Bueno, entonces, a partir de ahí podríamos decir, ¿qué otros datos podemos tener? ¿O por qué eso está en la base de esa desigualdad que luego, por cuestión de género, atraviesa cómo estamos en el trabajo-empleo, en el trabajo que es empleo, trabajo remunerado? Bueno, esto se acaba manifestando en indicadores, por ejemplo, como los que da la EPA del cuarto trimestre del año pasado, en el sentido de cuál es, cómo afecta el trabajo, el reparto entre el trabajo a jornada completa y a tiempo parcial en función del género, ¿vale? A hombres y a mujeres. Y lo que vemos es que del trabajo a tiempo parcial, más del 74% de las personas que trabajan a tiempo parcial son mujeres. Es decir, existe una feminización de la parcialidad en el empleo. Y si tenemos en cuenta que más del 50% de las mujeres que trabajan a tiempo parcial lo hacen de manera involuntaria quiere decir, no lo han elegido ellas de manera libre, sino que lo hacen porque necesitan atender responsabilidades del cuidado en las familias que no pueden ser cubiertas de otra manera, porque no existen recursos públicos de apoyo para todo ello o porque no encuentran posibilidad de tal. Bueno, pues si tenemos en cuenta eso y que el 15% específicamente de las mujeres que trabajan a tiempo parcial de manera involuntaria lo hacen porque tienen a su cargo personas con dependencia y ante la carestía, ante la falta de servicios públicos para ello, pues digamos que vamos teniendo como otro tipo de dimensión, ¿vale? Bien, entonces, esa desigualdad en el reparto del empleo, esta desigualdad en el reparto del empleo, ahora ya no hablo solo del trabajo no remunerado, sino del trabajo remunerado que es empleo. Se observa también con respecto a cómo estamos interactuando con respecto a los tiempos comprometidos laboralmente por los que se nos remunera, ¿no?, dentro de los mercados de trabajo. Entonces, ahí tenemos que identificar lo que vamos a llamar situaciones de subempleo y lo que vamos a llamar situaciones de sobreempleo, ¿no? Vamos a hablar de situaciones de subempleo cuando la dedicación o el tiempo que tiene remunerado y reconocido es inferior al tiempo de la jornada laboral máxima que existe en cada sector. Y vamos a hablar de sobreempleo cuando es la situación inversa, es decir, cuando el tiempo que tiene remunerado y reconocido excede de la jornada laboral máxima que tenemos pactada. Bueno, en rojo mujeres y en azul varones, ¿vale? Este primer gráfico lo que nos habla es cómo se distribuye el subempleo genérico, ¿eh? Y esto ya sí es del Estado español, ya no solo del mundo mundial, y con respecto al 2017. Bueno, veis que lo que predomina, ¿no?, porque igual desde lejos no se ven bien las diferentes grafiquitas, ¿no?, numeritos, pero lo que predomina es el color rojo, ¿no?, y lo que quiere decir es que la mayor incidencia del subempleo, es decir, del tiempo remunerado, reconocido oficialmente por debajo de la jornada laboral estandarizada, bueno, pues la mayor incidencia afecta a las mujeres, ¿no?, fundamentalmente. Vale. Si vemos el otro factor, es decir, ¿qué pasa con el sobreempleo? Es decir, aquel tiempo que está remunerado, ¿vale?, en los mercados productivos, en los mercados de trabajo, por encima, ¿no?, por una dedicación por encima de la jornada laboral máxima, pues vemos que aquí la inversión ha vuelto a producirse, ¿no?, y lo que predomina es el color azul, ¿no?, básicamente, ¿no? Es decir, que quienes están en situación de sobreempleo, es decir, trabajando por encima de las jornadas laborales máximas, son fundamentalmente los hombres que están incorporados al mercado laboral. Esto nos lleva a otra dimensión de brecha de género, ¿no?, y es que a la hora de hacer un reparto o un ajuste de tiempos de trabajo en el trabajo que es empleo, estos dos factores hay que tenerlos en cuenta. Es decir, ¿a quién afectaría en un principio de manera favorable una propuesta de reducción de jornada laboral máxima? Pues si entendemos, ¿no?, cómo está ocurriendo, ¿no?, esta distribución de tiempos en el empleo, diríamos, pues afectaría en un primer momento fundamentalmente a los hombres, ¿no?, que son quienes están
quienes tienen una mayor incidencia en el sobreempleo, pero también afectaría a las mujeres, porque si la mayor parte de ellas están dedicando menos incluso de 5 horas diarias, ¿no?, porque hay contratos de 4 y de 3 horas diarias, pues una reducción de la jornada laboral máxima lo que permitiría sería hacer un ajuste, reduciendo el tiempo de quienes están más y aumentando el tiempo de quienes están menos, ¿vale? Bueno, a partir de ahí, que esto es lo que nos dice esta gráfica, pero ya ni siquiera me voy a meter en ella, a partir de ahí, ¿hacia dónde vamos, ¿no?, en cuanto a situación de qué perspectivas tenemos desde este punto actual? O sea, hemos visto algunas brechas, ¿qué perspectivas y cuáles son las tendencias, ¿no? Bueno, quizá alguien me pueda decir que con el panorama económico y político que tenemos en este momento, hacer un planteamiento de repensar el tiempo que dedicamos al trabajo remunerado es algo prácticamente que iluso, pero quizá deberíamos ampliar el foco de atención y pensar, ¿es sostenible este sistema de organización socioeconómica y cómo afecta a nuestras condiciones de vida? ¿Es sostenible seguir intentando hacer como que no pasa nada y que vamos por encima de los sistemas de desigualdad de género que tenemos identificados? Yo sostengo que no es sostenible. Bueno, yo, y no porque yo esté iluminada, muchísimas personas cada vez más estamos sosteniendo que no. Que necesitamos poner en reequilibrio los tiempos, las dimensiones de tiempo de nuestras vidas. Y que, además del factor de igualdad de género, que ya de por sí es un factor altamente importante, y de la sostenibilidad para la vida, ¿no?, fundamentalmente, hay otros factores, como los procesos de automatización, que nos están afectando y el reajuste con respecto a determinados sectores productivos y tareas, ¿no?, remuneradas que se verán afectadas por esos procesos de automatización. Bueno, con todo esto, ¿qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es que yo creo que caminamos necesariamente hacia algo que el sentido común nos está diciendo que tiene que apostar por una reorganización de los tiempos de vida que incorpore los tiempos dedicados al trabajo no remunerado y de cuidados, que establezca un reparto más equitativo entre hombres y mujeres y que reordene las dimensiones y prioridades de en dónde invertimos con respecto a las responsabilidades de nuestra vida, en dónde pasamos la mayor parte del tiempo. Comentaba antes el fraccionamiento de cuando la conquista de las 8 horas semanales se plantea el reparto de 8 horas, ¿no?, 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de tal. Vale, si pensamos que ese reparto que nos ha servido hasta ahora, a pesar de todos los sesgos existentes, sigue siendo válido, podríamos continuar con ese planteamiento. Lo que pasa es que es muy difícil de seguir sosteniendo que ese reparto nos afecta a todas las personas, ¿no? Porque si juntamos tiempo de trabajo no remunerado con tiempo de trabajo remunerado, resulta que con lo que nos encontramos es que el mayor tiempo que dedican las mujeres, ¿no?, en el total de trabajos, merma no solo su salud, sino la posibilidad de tiempo disponible para el cuidado, para el descanso y para otras necesidades de vida. Bien, ¿por dónde irían las propuestas? Yo creo que la propuesta pasa sí o sí por una conjunción de 4 elementos de estrategia de cambio. Una apuesta decidida por la reducción de la jornada laboral máxima. Es decir, hace falta hacer un reparto del trabajo que es empleo, no solo por que entren otras personas que no están en el trabajo que es empleo y no solo por abrir otros sectores también, sino además por reorganizarnos los tiempos de vida, ¿no?, también, y atender a otras dimensiones. Entonces, una reducción de la jornada laboral máxima, que hay distintos tipos de propuestas, desde retomar la experiencia francesa de las 35 horas semanales a algunas propuestas que se están trasladando esta semana en cuanto al previo de campaña electoral continua que nos viene, que es de 34 horas semanales o de 32 horas semanales. Es decir, en todo caso, partir de la propuesta inicial de reducción a 35 horas semanales y orientar la mirada hacia una reducción a medio o largo plazo, más bien medio que a largo plazo, de 20 o 21 horas semanales, como está diciendo la Fundación Nueva Economía, la New Economy Foundation, que nos permita poner en equilibrio las dimensiones de nuestras vidas. Bien,
¿Es suficiente apostar por la reducción de jornada laboral máxima de los empleos que existen hoy en día para dar cabida a quienes no están en el trabajo remunerado? Yo entiendo que no. Entiendo que necesitamos hacer una reorganización también de qué tipo de trabajos productivos y remunerados son los que necesitamos seguir sosteniendo y qué tipo de trabajos, empleos productivos y remunerados son los que necesitamos crear. Por ejemplo, en este Estado hay todo un sector de posibilidades de creación de trabajo-empleo que no está explorado para nada, ni siquiera de manera embrionaria, que es el sector que tiene que ver con los cuidados de la vida. Cuidados de la vida en el sentido de trabajos que tienen que ver con la atención a las personas a lo largo del ciclo vital y trabajos que tienen que ver con la regeneración del medio ambiente y el cuidado y la sostenibilidad ecológica y medioambiental, además de trabajos que tienen que ver con la generación y la transición energética o ecológica. Es decir, todo ese sector está sin explorar, con lo cual la propuesta de reducción de jornada laboral máxima no solo es de los empleos que ya existen, sino de la posibilidad de incorporar una tendencia de creación de nuevo empleo y valorar la necesidad de implicación del sector público para ello. ¿Es suficiente intervenir en el trabajo remunerado, en la reorganización de tiempos, para poner en equilibrio el reparto de tiempos y trabajo? No. Hace falta que pensemos en cómo repartimos el tiempo dedicado al cuidado en los dos momentos de mayor vulnerabilidad del ciclo vital, en el caso del nacimiento de criaturas y en el caso de las personas mayores o que están en situación de dependencia. Con lo cual, las propuestas de equiparación de los permisos por nacimiento que permitan de manera iguales, intransferibles y plenamente remunerados facilitan ese reparto más equitativo en el uso del tiempo para atender al cuidado ante un infantil, ante un nacimiento. Y propuestas como la creación de un sistema universalista y nacional de atención a la dependencia, universalista público y nacional de atención a la dependencia, que según los últimos estudios que han facilitado el Instituto de Estudios Fiscales, podría generar la creación de 3 millones de empleos, ¿no? A tiempo completo equivalente, pensando en esa reducción de jornada laboral máxima, además de reforzar la estrategia de universalización, que también la tenemos en estado embrionario, aunque mejor, en mejores condiciones, del sistema público, de la red de sistema público de educación infantil de 0 a 3 años o de 1 a 3 años. Esa combinación de esas cuatro propuestas inciden directamente en las posibilidades de reestructurar de una manera más equitativa el reparto de tiempos, trabajos y riquezas. Y inciden necesariamente no solo en el cambio de modelo económico, sino también en el cambio de modelo de sociedad, apostando hacia una sociedad más cuidadora. ¿Hay posibilidades, pensando en esta situación o en esta alarma que se está generando con respecto a cómo la robotización o la automatización de los procesos productivos puede generar una destrucción de empleo que impida que expulse a gente del mercado de trabajo? Bueno, yo creo que desde el planteamiento de la economía ortodoxa, es decir, si no tenemos en cuenta el planteamiento de tiempos y trabajos desde una perspectiva integral, incorporando también los trabajos no remunerados y de cuidados a la vida, pues sí, tendríamos que decir que efectivamente para los empleos que hemos desarrollado, la perspectiva de la automatización y la robotización incorporada a los sectores productivos va a provocar la expulsión de determinadas personas en determinados colectivos y sectores productivos. Ahora bien, si pensamos en que no todos los empleos y no todos los sectores se van a ver igualmente afectados, si aquellos que
tengan una base de funcionamiento de automatización y rutinas de trabajo y sí fases, tareas y funciones específicas en gran parte de los empleos. Pero que hay otro tipo de empleo que está por explorar y que necesitamos relacionarlos con el planteamiento de la sostenibilidad de la vida, que no solo está por explorar, sino que es difícilmente o será difícilmente sustituible por procesos de automatización y de robotización, porque son aquellos en los que los robots no han desarrollado todavía ni empatía, ni habilidades sociales, ni interacción, ni capacidad de espontaneidad. Y todo eso está por explorar y es una posibilidad nueva. ¿Con esto qué quiero decir? Y acabo, porque creo que me estoy pasando ya, ¿no? ¿Con esto qué quiero decir? Lo que quiero decir es que yo creo que tenemos la oportunidad de generar una propuesta y una sinergia hacia la incidencia política para provocar un cambio de modelo económico a partir de una propuesta firme y feminista de reorganización y distribución equitativa de los tiempos, trabajos y riquezas. Y que a partir de ella redimensionar todos los tiempos de nuestras vidas, quitando centralidad a el tiempo que dedicamos a los mercados de trabajo de manera productiva. Y eso lo tendremos que acompañar con otro tipo de medidas políticas y con otro tipo de sistema de protección social, obviamente, pero no es el tema de hoy, ¿no? Hoy hablamos solo de reparto de tiempo y trabajo. Así que esta es la oportunidad. Yo creo que sería interesante recuperar algunas de las experiencias que sabemos que han funcionado bien, aunque se hayan ido abandonando, como la experiencia francesa de las 35 horas semanales o el ensayo piloto que ha hecho Suecia en el sector siderometalúrgico y en algunos sectores como administración pública de 30 horas semanales, es decir, de reducir a 6 horas de trabajo diarias durante 5 días a la semana, nada más, ¿no? Bueno, la apuesta está ahí, ya me diréis si parece viable y ponemos esfuerzo en ello, ¿vale? Muchas gracias. Moltíssimes gràcies, Carmen. Moltíssimes gràcies també, Josep. Jo crec que ha sigut una exposició, dues exposicions molt interessants i que possiblement ens donarien per debatre àmpliament sobre el que aquí s'ha plantejat. Malauradament ho haurem de deixar per un altre dia, vull dir, segurament els tornarem a convidar. Però avui el temps ens apremia una mica i encara tenim algunes coses per presentar abans de passar-li la paraula al nostre secretari general. Bé, ens estem atensant a l'1 de maig, ens estem atensant amb un dia que és nostre, que és un dia de reivindicació, un dia de lluita. Recordem també que ja fa més de 100 anys que se celebra, i concretament a Espanya des del 1890, i aprofitant també aquesta data en la que tornarem a sortir al carrer com hem fet sempre, que ningú se n'oblidi, us volem presentar un vídeo, que s'ha preparat, que volem que circuli, que corri per totes les xarxes socials, que el distribuïm a tots els grups de WhatsApp que tenim, amb aquells amb els que ens anem explicant les diferents coses, i que sí que us volem dir que és un vídeo innovador. És un vídeo que trenca una mica amb tot allò que hem estat fent fins ara o amb aquelles coses que, amb el que és la nostra manera habitual de treballar. Per això també us demanem, és un vídeo per una part d'orgull, de reivindicar-nos com a sindicat, d'orgull de ser de la UGT, d'orgull de recordar tot allò que fem i tot allò que hem aconseguit, i per això us demanem, a més, que us el mireu amb molt carinyo. Com qualsevol canvi, els canvis sempre ens costen a tots, però jo dic que el mireu amb molt carinyo i que el distribuïu també amb aquest carinyo UGTista que sabem posar a totes les coses. I... Aquest ets tu, feliç, tens un llit, potser una feina, la nevera més o menys plena i una distracció per no pensar gaire i passar el diumenge. Però ara marxem una mica enrere. No, no tant. De fet, només 100 anys. Treballes 12 hores, també els diumenges, i això no està bé. Ja fa anys que ho diu la UGT. Ets un dels administratius de la Canadenca.
No, aquesta no. La filial elèctrica amb seu a Toronto que t'acaba de baixar el sou. Com ets un sindicat que et recolza, exigiràs un tracte just, però seràs acomiadat. Així que tu i els teus quatre companys us quedeu al carrer. Per sort, els que encara mantenen la feina decideixen ajudar-te i paren les màquines. Acabes de començar una vaga històrica. L'altra elèctrica de la ciutat se suma a la vostra aturada. Els del gas, els de l'aigua, la indústria ferroviària, tots s'uneixen a la lluita. Vaga general i estat de guerra. Els militars prenen els carrers. El govern amenaça els mitjans. La censura roja ho impedeix. 44 dies en vaga, 3.000 detinguts, 80 empresonats i 2 assassinats. La CNT negocia amb l'alcalde. Largo Caballero, des de la UGT, pressiona l'estat fins a aconseguir la victòria. 8 hores de treball, 8 hores de lleure i 8 hores de descans. La canadenca va ser la primera gran victòria obrera de la història. Fem que no sigui l'última. 100 anys a la canadenca. UGT. Bé, i ara ja li passo la paraula al nostre secretari general, que, com ja tots sabeu, no necessita presentació, en Camil Ros. Bé, bon dia. Ja us havia assustat la Núria amb el vídeo, eh? Bé, jo crec que el vídeo, les dues intervencions, no? Història i futur, podien semblar que són coses en aquests moments fins i tot contradictòries, no? Jo crec que com hem pogut escoltar, totes lliguen, no? Al final, i fins i tot el tema dels 100 anys de les 8 hores, no només va ser una conquesta històrica en el sentit laboral. Les 8 hores també eren i són una forma de viure, perquè al mateix temps que reivindicàvem les 8 hores de treball, estàvem reivindicant les 8 hores de descans i les 8 hores de lleure, no? Per tant, era un model de societat. Era un model de societat que la reivindicació de les 8 hores va de molt enrere. Entre altres coses, nosaltres, el 1890, en el manifest de l'1 de maig, que va ser el primer 1 de maig que es va celebrar a l'Estat i a bona part d'Europa, ja situàvem les 8 hores com un element clau. Però també situàvem el treball nocturn, també situàvem el treball infantil i també acabàvem el manifest demanant que hi haguessin inspectors de treball. Bueno, ara segurament en tenim i ens en falten, llavors no n'hi havia. Dóna la sensació que no s'ha avançat. I s'ha avançat en les 8 hores. Jo avui també vull posar en valor que, evidentment, com s'ha dit, ara, avui, hi ha dificultats en molts llocs pel compliment de les 8 hores o que aquestes siguin cotitzades. Però al mateix temps, reivindicar el treball sindical. Perquè la immensa majoria, per no dir tots, o el 99% dels convenis col·lectius que nosaltres signem són menys de 8 hores en còmput anual de jornada. En uns sectors on hi ha més força sindical, segurament menys, sectors doncs, com es va poder aconseguir, principalment podríem dir a l'administració local, que vam aconseguir en molts ajuntaments les 35 hores, altres sectors no 35, però menys, 37 i mitja, altres. Per tant, el progrés de la reducció de la jornada nosaltres l'apliquem dia a dia en els nostres convenis col·lectius. Per tant, també és la feina sindical de fons que avui també situem. Podríem resumir que l'evolució social de la justícia social és treballar millor, treballar menys i cobrar més. Per desgràcia, en el context especialment de la crisi econòmica, doncs podríem dir que ara potser treballem pitjor, potser si treballem menys és perquè ens obliguen a contractes a temps parcial i que després potser hi ha hores que no et declaren o no i segurament també cobrem menys. Però aquesta resignació de sortida jo crec que l'hem de situar a l'avançada. Jo crec que avui, i en aquest 1 de maig, que situem que avui és el primer
gran acte doncs, que comencem en el nostre treball cap a la mobilització de l'1 de maig, hem de situar també l'element no només dels salaris dignes, no només de derogar les reformes laborals, sinó també del repartiment del treball. Perquè si nosaltres no sembrem les propostes sindicals, no s'acabaran traduint mai en lleis. Si nosaltres el 1890 no haguéssim situat les 8 hores o d'altres organitzacions, el 1919, en ple conflicte, quan una de les solucions del conflicte de la Canadenca era la jornada laboral, era perquè s'havia plantejat. Per tant, el sindicalisme sempre ha de sembrar. I us posaré un exemple recent, perquè sempre diuen allò de que els sindicats, que no fem res, que no proposem, que estem a la defensiva. Mireu, el 2006, aquesta organització va situar el salari mínim interprofessional de 1.000 euros. Amb una campanya que era, si recordeu, posa't a 1.000. Principalment en la negociació col·lectiva. Però ja situàvem l'element del salari mínim interprofessional. Sabeu en aquells moments quin era el salari mínim interprofessional? Jo ara he fet un Google quan estava aquí abans. 540 euros. És veritat que no hem arribat a 1.000. Hem arribat a 900. Però si el govern va decretar el salari mínim interprofessional el 2018 de 900 euros, va ser perquè nosaltres el 2006 vam començar a sembrar la proposta. I fins i tot d'altres organitzacions sindicals, si recordeu, en el millor dels casos xiulaven quan nosaltres situàvem les propostes en les plataformes negociadores dels convenis col·lectius. I si pràcticament s'ha doblat el salari mínim interprofessional de 540 a 900, ha estat per una proposta de la UGT de Catalunya. Doncs ara el repte que us plantejo és no només que aprofitem aquest procés de campanya electoral que està molt bé, que normalment prometen coses i després, perquè ja veiem com ha acabat, és a dir, la part bona, la notícia bona del govern seria que el salari mínim interprofessional l'han fet a 900 euros. La dolenta seria que s'han cagat davant de les pressions de la dreta, especialment del PDeCAT, per modificar la reforma laboral en aspectes doncs, com ultraactivitat, prioritat aplicativa del conveni col·lectiu i jornada horària. Per tant, no és només una proposta de situar el repartiment del treball en programa electoral, sinó en el nostre programa electoral, en les nostres plataformes sindicals i en les nostres propostes. Hem de situar l'element del repartiment del treball, de la reducció de jornada, fent un debat a fons. Podem recuperar les 35 hores, podem recuperar les 32, recordar que un congrés de la UGT de Catalunya, també de principis del 2000, també ja va situar la jornada de 32 hores, com un element clau de repartiment del treball. Perquè ara els tres buits segurament s'han modificat. Hi ha la necessitat d'un repartiment del treball i d'una flexibilitat real del mercat de treball. Flexibilitat no és que la gent treballadora obedientment ens adaptem a allò a què el patró diu, que quan ell tingui més feina hi anem i quan ell tingui menys feina no hi anem. Flexibilitat per nosaltres és conciliació. Ens podem adaptar als processos productius, evidentment, però l'empresa també s'ha d'adaptar a les nostres necessitats. A si volem conciliar per estudiar, fins i tot per entrenar esports, per cura de fills, per cura de grans, o senzillament perquè ens dona la gana. Si volen flexibilitat, ha de ser d'anada i de tornada. Està demostrat que treballar menys vol dir treballar millor i segurament produir més i millor que treballar moltes hores com volen la majoria d'empreses. Exprimir, 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 exprimir. I casualment aquella gent que decideix conciliar o demanar reduccions de jornada voluntàriament, veurem que segurament després no progressen tant en la seva carrera professional com d'altres. I si no tenim, entre altres coses, les dades doncs, de les reduccions de maternitat i d'altres, que podem veure perfectament que part del problema
de la discriminació i de la bretxa salarial o de la bretxa directiva que hi ha, en part també és producte d'això. La gràfica que ens ha ensenyat n'hi havia una de molt potent, no? Les dones amb fills treballant molt més a casa i els homes fent moltes més hores extres a la feina. Pràcticament em sembla que hi havia una diferència d'un minut. Per tant, aquesta realitat s'ha d'invertir o s'ha d'igualar, o evidentment s'ha de repartir el treball de casa, però també s'ha de repartir el treball a la feina. I aquest concepte l'hem d'anar introduint també en les nostres propostes. I nosaltres hem aconseguit bona part dels canvis històrics que s'han produït en matèria laboral. Hem de situar el nostre orgull sindical d'organització de capacitat de proposta, recordant la nostra història. Jo crec que nosaltres estem fent un esforç en el marc dels 130 anys que van començar a celebrar a l'agost de l'any passat, precisament en aquesta sala, però també amb actes que hem fet dels brigadistes o altres que hem anat fent d'història. Hem de situar la nostra història en el nostre dia a dia, perquè aquesta nostra història és la que ens donarà la força per proposar els canvis reals. Si la nostra gent ho va aconseguir, nosaltres per què no? Nosaltres estem a punt d'aconseguir el salari mínim de 1.000 euros. Si a moltes de les empreses en aquests moments no hi ha explotació laboral i hi ha qualitat al treball, és per la nostra acció sindical diària. Si no, amb les reformes laborals que hi ha, això seria una barra lliure. Per tant, us emplaço a que de manera clara exercim l'ugetisme de manera ampla i plural, els nostres 130 anys d'història. El pes clau, és cert que en la vaga de la canadenca nosaltres no vam ser protagonistes. I nosaltres no farem com si la vaga de la canadenca fos nostra, com alguns que no hi eren intenten fer. Nosaltres reconeixem el paper de la CNT i del Noi del Sucre. El Noi del Sucre, evidentment, és un patrimoni sindical que va molt més enllà de la pròpia CNT. Ell, si llegiu, hi ha llibres que no només són d'història, sinó que són novel·lats, ell també va ser un ferm defensor de la unitat d'acció entre la UGT i la CNT. I va anar d'un pèl que no s'aprovés. Hi va arribar a haver un paper document que ja hi havia els principis de la unitat d'acció. Per tant, fins i tot la unitat d'acció com a element d'unitat de la classe treballadora ja fa 100 anys era patrimoni nostre. Fa 100 anys també es va produir, que hi haurà un acte institucional públic en les properes setmanes, els 100 anys de la creació de l'OIT, l'Organització Internacional del Treball, on també el sindicalisme hi té un paper clau. Doncs nosaltres el que hem de fer és recordar la nostra història, ens ha de donar força de la nostra història ideològica de canvi, però evidentment, a l'ara què, que diu l'acte, és com fem un plantejament a l'ofensiva sindical de futur. I de futur ideològic, i de futur de resistència en les nostres posicions. Perquè ara situar l'element del repartiment del treball de les 35 hores, ja veuràs com ens diran ara aquesta gent amb què surten. Segur, com ens ho van dir, amb dels 1.000 euros, o imagineu-vos què els deien a la gent de l'UGT el 1890 amb una pancarta l'1 de maig, anant per les Rambles, per aquella manifestació va anar per les Rambles i va acabar amb un gran míting al Teatre Tívoli, què els hi devien dir? Doncs bé, el 1890 ho demanaven, el 1919 ho aconseguien. Nosaltres demanàvem salari mínim interprofessional de 1.000 euros el 2006, el 2018, quasi el tenim a tocar. Ara, si no passa, com li va passar en aquell govern, que ara pogués entrar un govern trifachito, que evidentment ens pogués arribar amb una involució històrica. Recordar-vos que la ultradreta només se la para votant. No sé si toca o no toca, però fins al dia 28 no pararé i no hem de parar de mobilitzar la gent
perquè vagi a votar. Nosaltres no som organització, ja sabeu, de demanar un vot en concret. S'ha de votar a programes, a convenciments, el que creieu. Ara jo crec que en aquestes eleccions sí que hem de dir el que no s'ha de votar. I no s'ha de votar Vox per racista, machista i fatxa. I per tant, no pararem, tampoc els hi farem la campanya que potser ells voldrien, però no pararé en totes les assemblees que tenim de cara al 1 de maig de situar també la mobilització, evidentment per l'1 de maig, però també pel 28 d'abril. Només des del vot podem parar. És la nostra eina. La nostra eina és la pancarta, la mobilització i el vot. I això ho hem de situar de manera clara. I al mateix temps exigir, perquè hem d'exigir als governs que canvien les polítiques, que ja s'ha acabat el temps de les retallades i ara s'ha acabat el temps de les excuses. Necessitem governs valents que reverteixin les condicions laborals. Però perquè hi hagin governs valents, hi han d'haver sindicats reivindicatius que no els hi parin de dir per darrere, per davant i pel costat quin és el camí. I el camí és treballar millor, treballar menys i cobrar més. Moltes gràcies.